¿Qué reputación tiene la institución familiar? Bueno, cuando estudiamos la reputación en general, bueno, en concreto, por ejemplo, la reputación corporativa de las empresas, lo que hacemos normalmente es evaluar y valorar las percepciones en los diversos grupos de interés, en los diversos stakeholders, en diversos atributos y dimensiones, precisamente para luego comparar esas percepciones con las realidades. Cuando la percepción es mucho mejor que la realidad, lo que hacemos es detectar riesgos reputacionales y realidades que tienen que mejorar. Cuando lo que sucede es que la realidad es mejor que la percepción, pues lo que surge es precisamente una oportunidad de comunicación para aumentar esa reputación. Yo creo que la institución familiar, que tiene unos valores excelentes, tiene buena reputación, pero podría ser mejor. Podría ser mejor. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues precisamente lo que vemos son oportunidades de comunicación para que esas percepciones sean mejores y se ajusten a la realidad que precisamente tiene. Visto que tenemos una oportunidad de varias oportunidades de comunicación para mejorar la reputación de la institución familiar, se pueden comunicar pues muchas actividades como publicación de los informes de expertos que llegan a todas estas conclusiones, organización de mesas redondas, canalización de estas ideas a los partidos políticos para que lo vayan incorporando en sus programas y por tanto la gestión de las diversas instituciones públicas a nivel local, autonómico y nacional pues vaya mejorando. En definitiva, toda la función que The Family Watch va realizando. Veo particularmente importante que tenemos una gran oportunidad de comunicación precisamente con lo que va a ser pues el vigésimo aniversario del primer año internacional de la familia, el próximo 2014, y por tanto pues todo el apoyo a lo que hace pues la coordinadora del programa de política familiar de Naciones Unidas, Renata Karsmaska, pues que todo lo que está haciendo en ese sentido de Family Watch, veo una oportunidad excelente. Para todas estas actividades y comunicación, lógicamente, si utilizamos las nuevas tecnologías, seremos todavía más eficaces y esas oportunidades de comunicación lograrán más rápidamente mejorar la reputación de la institución familiar. Pues incluyendo incluso las redes sociales para llegar a todas las capas sociales, todos los extractos de la sociedad, etc. Por tanto, el hecho de que hay valores, realidades de la familia que es bueno pues comunicar mejor, es obvio, es evidente para todo el desarrollo personal, profesional. El hecho de que formemos parte de una familia nos potencia y nos ayuda a todo esto. Quiero destacar especialmente en una situación de crisis económica como la actual y sobre todo con el principal problema como es el paro, el desempleo, el papel de la familia es fundamental. No solo es el soporte económico puntual de la persona que está desempleada, sino también el apoyo anímico, la autoestima. Esto es fundamental para que uno pues se reorganice en este posible cambio, esté precisamente animado, saque lo mejor de sí mismo. Es absolutamente fundamental. Las sociedades que están bien arraigadas familiarmente, incluso estos beneficios pues redundan en favor del conjunto del Estado, los presupuestos de los gobiernos para los subsidios, etcétera, pues en esos casos incluso se ahorra muchísimo dinero también.